Este programa es el ciclo de entrevistas de TV Universidad. En esta tercera temporada te invitamos a hacer un recorrido por las personalidades más destacadas de nuestra región. Hoy, a través del testimonio de Ricardo Deudaeta, el polaco, te mostramos a un pibe que creció en el hogar de Cajade y llegó a ser candidato intendente de General Pico, La Pampa. Se organizó para garantizar el acceso a la vivienda, la comida y la educación. Y lo penalizaron con 11 causas para que dejara de hacerlo. Nunca me pensé candidato a intendente y sin embargo lo fui. Nunca me pensé, estando en una universidad, pensando teorías de procesos de aprendizaje y enseñanza, conociendo autores académicos, hablando de pedagogía, y sin embargo lo he hecho. Nunca me pensé que iba a tener 11 causas penales por luchar y sin embargo las he tenido. Nunca me pensé volver a la ciudad nuevamente, pero el proyecto familiar que tenía tuvo su fin. Nunca me pensé recorriendo Latinoamérica, nuestra América, porque latinos nos dicen otros. Nunca me pensé recorriendo nuestra América y sin embargo la he recorrido. En este último bloque nos cuenta sobre su necesidad de formarse y estudiar en la universidad y comenta su viaje por América en una inquietud de vida que parece no tener techo. Con ustedes, la última parte del polaco Deudaeta, una historia con final abierto. En el año 2005 nace Tomás. Tomás es mi milagro de la vida. Es un niño que yo quiero muchísimo y que aprendí a ser padre con él. Y aprendí un montón de cosas también. Aprendí a verme como niño cuando él iba creciendo también. Tenemos un hijo con mi ex compañera, ahora yo estoy separado, Viviana, que es una maravillosa mujer, una mujer muy hermosa y muy valiente también, porque los dos éramos muy chiquitos criando a Tommy por el 2005, así que nos fuimos educando conjuntamente. Yo luego de egresar del hogar me voy a vivir con Viviana. Empiezo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en 8:53. Estoy precario, estoy digamos con un contrato temporario ahí y demás, estoy un tiempo. Vivi, que es mi ex compañera, la madre de Tommy, extrañaba mucho su lugar, ella es de La Pampa. Y nada, decidimos apostar a ese proyecto de sus sueños, que era volver a su ciudad natal. Yo paralelamente en La Plata venía formando, creamos un espacio que se llamaba Autoconvocados por los Chicos de la Calle, montamos una olla en la Plaza San Martín con niños que eran denominados la Banda de la Frazada y logramos resistir todo ese embate mediático y policial, ¿no? Bueno, en ese contexto yo me voy a La Pampa, luego de quedó conformada la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, me voy a La Pampa a vivir desocupado porque tuve que renunciar a mi trabajo. Y allá empezamos a trabajar con otros compañeros, la Asamblea por los Derechos de la Niñez de General Pico, luego el Foro Provincial de Niñez de La Pampa y logramos la adhesión a la Ley de Promoción y Protección de Derechos, que en La Pampa era una de las pocas provincias que no la había adherido y era necesario pensar la niñez con este nuevo paradigma, ¿no?, de la Ley 26.061. Luego de laburar con la Asamblea por los Derechos de la Niñez, nos dimos cuenta, tomamos de ejemplo a Cajade, que detrás de cada chicos sin derecho, hay papás y mamás desocupados, lo notamos en el trabajo territorial en el barrio El Morino y decidimos construir el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Ese Movimiento de Trabajadores Desocupados que construimos, actualmente logramos construir una bloquera, una textilera, una huerta, una panificadora y siguen creciendo los emprendimientos productivos que quedaron allí. Alrededor de 163 familias eran las que estábamos organizadas en ese espacio. Me incluía entre ellas porque yo estaba sin trabajo. Así que bueno, nos empezamos a organizar, eso nos llevó muchísimo esfuerzo, muchísima exposición en los pueblos chicos o medianamente chicos. La condena social es mucho más fuerte que la judicial a veces, pero estas dos cosas se complementaron. Socialmente no han denostado de piqueteros, de negros vagos, de un montón de cosas. Y también judicialmente yo percibí junto a mis compañeros, a dos compañeros que estábamos de vocero de la organización, un número de 11 causas penales. Por las tomas de edificios públicos, por el entorpecimiento del tránsito y otras tantas medidas de fuerza que fuimos tomando para conseguir la tierra, la herramienta, todas las cosas que actualmente le dan sustento económico a más de 100 familias en La Pampa, ¿no?
Está el MTD, después que termine, digamos, yo ya veo que está consolidado la organización del MTD, yo me decido estudiar profesor de educación primaria en la Universidad Nacional de La Pampa, con la sede en General Pico. Ahí construimos la organización estudiantil Nilda Massi, ganamos el centro de estudiantes en esa facultad donde comencé a estudiar. Luego de ello ganamos en la central sindical de Pico, la CTA, del cual fui secretario de Derechos Humanos. Y después nos sumamos junto con, primero al Frente Popular Darío Santillán y luego construimos el Movimiento Popular Patria Grande, por quien termino siendo candidato a intendente de aquella ciudad, elegido por el voto de mis compañeros en asamblea. Yo vuelvo, me separo, entro en una crisis personal muy importante, luego de la separación y de la muerte, el fallecimiento de mi viejo, mi viejo biológico. Me voy de un viaje por Latinoamérica, llego hasta Colombia, de mochilero solo, donde hice relaciones con muchísimas organizaciones y conocí muchísimas experiencias en nuestra América. Y los compañeros de La Pulseada me pidieron si podía aportar o sumarme a darle una mano en la distribución. Yo le dije que, digamos, no soy el mismo de hace unos años, pero podría intentar dar una mano. Así que lo que intentamos ahora es hacer eso, poder aportar en la distribución de la revista, no solo en la difusión de las temáticas que se tratan en la revista, sino también que sirva la revista como contención económica de un montón de familias que actualmente están siendo despedidas o no tienen trabajo. Así que como esa es la tarea que tengo por delante. Paralelo a ello, nosotros el año anterior construimos la Marcha del Hambre es un Crimen, porque notamos, no solo en el hogar de Cajade, sino en cientos de organizaciones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada en particular, la situación de emergencia de comida, la precarización de los educadores populares, el desfinanciamiento en materia de niñez de todos los programas habidos y por haber, el no funcionamiento de los servicios de promoción y protección de derechos. Y ante ello retomamos las banderas históricas del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y así hicimos lo que aprendimos, que es luchar, y salimos a la calle y nos volvimos a encontrar, a mirar a la cara con un montón de chicos quienes marchamos entonces, pero ahora grandes, y con otros tantos que recién se van sumando a la lucha por los derechos de la niñez. La realización personal no es suficiente para realizarnos, digamos, ¿no? Yo no sé por qué, pero aprendí a compartir muchísimo. Quizás a veces, no sé si está bien postergarme en lo personal para pensarme en lo colectivo, pero es algo que aprendí, a pensarme colectivamente. Y acompaño esos procesos colectivos. Es muy difícil pensarme de acá a 10 años, la verdad que no lo sé. Nunca me pensé candidato a intendente y sin embargo lo fui. Nunca me pensé estando en una universidad, pensando teorías de procesos de aprendizaje y enseñanza, conociendo autores académicos, hablando de pedagogía, y sin embargo lo he hecho. Nunca me pensé que iba a tener 11 causas penales por luchar y sin embargo las he tenido. Nunca me pensé volver a la ciudad nuevamente, pero el proyecto familiar que tenía tuvo su fin. Nunca me pensé recorriendo Latinoamérica, nuestra América, porque latinos nos dicen otros. Nunca me pensé recorriendo nuestra América y sin embargo la he recorrido. Y bueno, y ahora estoy acá en la ciudad dando la pulseada de la base con mis compañeros, con quienes confían en mí. Así que soy un quilombo. Personalmente soy un quilombo, soy inquieto, soy inestable, pero muy comprometido con las cosas que asumo. Así llegamos al final de este programa. La semana que viene seguiremos conociendo el pensamiento de aquellas personalidades que dejaron marca en la región. Artistas, deportistas, investigadores, científicos, dirigentes sociales y mucho más. Se trata de aquellas personalidades que influyen en la vida de todos nosotros. Esto fue En Profundidad. Seguí mirando la pantalla de TV Universidad.